La Policía Federal detuvo en Salamanca, Guanajuato, a Eulogio N., alias El Muletas. El sujeto es identificado por el gobierno federal como el segundo objetivo prioritario en la estrategia contra el delito de robo de combustible en la entidad. La captura fue realizada cuando el sujeto circulaba a bordo de una camioneta de lujo a exceso de velocidad y sin que se registrara algún disparo. Al interior del vehículo fueron localizadas tres armas largas AK-47. Un tribunal de enjuiciamiento dictó 33 años de prisión a Benjamín Cermet Rosique y a su pareja por el doble homicidio cometido el año pasado en contra del cineasta León Cermet Guerrero y su esposa Adriana Rosique. Benjamín Cermet, hijo de la víctima, se declaró culpable, por lo que su sentencia incluye la pérdida de derechos que tenga respecto a las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio. En el caso de la mujer, la pena impuesta es por el delito de homicidio calificado cometido contra la pareja.